emocionada porque hoy es el gran debut de Ráchala. La cucaracha. Pero no le digan que así le dije, por favor, porque se enoja, se pone increíblemente como loca, entonces no le vayan a decir así. Pero bueno, chicos, me presento, mi nombre es Ale Arratia y hoy vamos a tener un programa buenísimo porque, señoras y señores, hoy tenemos la primer petición de Ale la Cubana. Quiero que ustedes vean cómo va a funcionar la rutina de Ale la Cubana una vez por semana para que tú te apuntes y también hagas una dedicatoria. Chécalo en un ratito más para que seas parte de Ale la Cubana. En pantalla está apareciendo mi Twitter para que ya me sigan, chicos, @alerratia1. Manden comentarios, sugerencias, videos. Todos los videos que programé el día de hoy son videos que quedaron pendientes ayer, videos que estuvieron solicitando muchísimo. Hoy no va a ser la excepción. Todo lo que pidan hoy, si no se alcanza a poner, se lo ponemos mañana, y así nos vamos a ir sucesivamente siempre complaciendo a todos ustedes. Les cuento que el día de hoy, amigos, vamos a tener un duelo muy bueno, y es que tengo al señor Gerardo Ortiz contra Maluma. Uy, ahora sí como que está muy variada la cosa, y yo voy a decirte que ya empieces a votar usando el hashtag duelo de videos por tu favorito, duelo de videos Gerardo Ortiz, duelo de videos Maluma. ¿Y qué te parece si vamos a recordar un poquito estas rolas para ver por cuál vas a votar? Yo te presento a Gerardo Ortiz con el tema Perdóname. A ver qué tal está, vamos a ver un pedacito. Pero antes de eso tengo que decir, chicos, que ¡ay! Estoy muy emocionada, estoy muy feliz, porque últimamente he recibido unas muy buenas noticias. No quiero adelantarme mucho a platicarles muchas cosas porque son unas sorpresas que estoy preparando para todos ustedes. Yo nada más, lo único con lo que ustedes me harían muy feliz es apoyando todo lo que haga con mucho cariño. Pues con su apoyo para mí es así como que lo más grande y lo más fabuloso y lo más todo, ¿no? Así como que se siente uno bonito. Así que, chicos, si tienen alguna pregunta que hacerme, bueno, pues entren a mi página de Facebook, que ponen facebook.com y lo diagonal, ponen Aucha Lerratia, y pues ahí me pueden hacer saber todo, las dudas que tengan y todo eso, lo pueden hacer a través de la página, ¿verdad? Y bueno, chicos, vamos a ver. ¡Ay! Modelada de outfit. ¡Óyeme! ¡Oye! Quiero que sepa que tú te ves buena. Y no he visto ninguna mujer veces más buena que tú en mi vida entera. Oye, ¿ah? Yo quiero que tú hagas esto. Oh. Una libra de carrera, no es carrera. Dos libras de carrera, no es carrera. Tres libras de carrera, no es carrera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo, corazón, que tú te ves bien buena. Digo, mi amor, que tú te ves bien. Oye, chicas, siempre mi mamá se preocupa por mis faldas porque se suben. ¡Ten cuidado! Mamá, todo está calculado, madre. Tranquila, tranquila. Tú tranquila y yo nerviosa. ¡Frase del día! Señoras y señores, se les olvidó. Sí, ya se me andaba olvidando a mí, la verdad. Pero mi lema el día de hoy es este. Vamos a verlo. Y nos agüitamos y nos da depresión o nos achicopalamos, pero te lo juro que la vida es tan justa y Dios es tan maravilloso que Él busca los medios para que cuando algo es para ti, te llegue. Por eso tú, amiga, o tú, amigo, que estás viendo el programa, si de repente te pasa que no tienes eso que tanto deseas, lucha. Lucha, 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 y vas a ver que tarde o temprano Dios te va a escuchar y te lo va a conceder. Fíjense, a mí a veces me pasa que de repente ando que triste o así, y luego de repente, ¡pam!, pasa algo maravilloso, y yo digo, no manches, gracias Dios. Y a veces somos egoístas, a veces nos portamos mal y a veces andamos repelando de la vida y de repente nos dan jalones de oreja para que comprendamos cuáles son esos jalones de orejas que de repente, paz, está todo bien y todo, pero andamos siendo malas personas y de repente, paz, te enfermas. O de repente, paz, chocas bien feo. O de repente, paz, te pasa algo. O sea, ¿por qué? Porque son cosas que a veces nos mandan pruebas para ver qué tanto. Dios, para empezar, no te va a mandar algo que no puedas superar. O sea, Dios siempre te va a mandar algo que tú puedas con eso. Entonces, tú siempre siéntete dichoso de que cuando Dios te mande pruebas, las sepas llevar. Felicidades si eres una persona así, de verdad. Te quiero mucho. Hoy ando muy inspirada. Y bueno, señores, en duelo de videos, ahora sí vamos a ver qué tenemos el día de hoy. Tenemos al señor Gerardo Ortiz. Sí, es Gerardo Ortiz. Con el tema Perdóname. Y este tema, vamos a verlo un poquito para ver de qué se trata la rolita. ¿Ya la tienen, muchachos? Tiri, 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 tiri. Estoy esperándolos. Maluma.
Maluma nunca le había visto bien y me puse a ver el video y me encantó y además está guapísimo. Voten en duelo de videos, ya sea por Maluma o por Gerardo Ortiz. Señores, vamos a continuar con buena música y esto fue una petición que quedó súper pendiente. Ellos son los Primos MX. No te vayas porque hoy tenemos estreno de secciones, no te las puedes perder. ¡Vámonos! Ya tengo aquí mi celulístico para ver todos sus twitters y sus mensajes a través de mi fanpage. Recuerden mi twitter, @lerratia1, mi fanpage, @aushalerratia. Vamos a ver qué dice la gente hermosa. Dice, perdón si grito de repente, es que luego no grito y dicen que si estoy triste o enojada, entonces tengo que gritar para que sepan que estoy feliz. Ok, dice, Ale, mándale saludos para mi hermanito Joel Isaac, que dice que vas a ser su novia. Pon la canción de Remy Valenzuela, Mi Princesa. Dile que no voy a ser, que ya soy su novia. Saludos, novio. Diana, gracias a ti también. Ale, soy nueva y siempre veo, ojalá salga mi comentario. Voto por Gerardo Ortiz. Solo te digo que qué guapa te ves siempre. Ay, Sabi, es el primer voto para el señor Gerardo Ortiz. Y gracias, eres una hermosa primorosa, te quiero. ¿Cómo dice la canción? Es que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh. No, ¿verdad? Ok, chicos, y tengo que decirles, les tengo una sorpresa. Ya vieron que ayer salió un reto entre Tita la Gatita y Topillo de los Payasónicos. Y bueno, pues a ustedes les gustó mucho. Estuve recibiendo muchos comentarios y voy a estar subiendo el video en YouTube. Yo creo en mi página, en mi fanpage, lo voy a subir el video para las personas que no lo pudieron ver o que lo quieran volver a ver. Lo voy a subir para que le den like al video, se suscriban a mi canal en YouTube. Y mañana vamos a tener un reto, pero ahora con Memo Campa, ahora con la persona, para que lo vean sin maquillaje y sin nada, o sea, para que vean cómo va a estar el rollo. Así es que, para que estén muy al pendientes de ese reto. Ok, dice, dale buen día, mándale saludos a mi hermanito Miguel, que no se pierde tu programa, por favor, pasa mi foto, mañana la pasamos, hermosa. Ale, buen día, hermosa, está padrísimo tu programa, felicidades y saludos para mi hijo Ismael López, que está viendo tu programa. Ismael López, Angie Soto, un beso, hermosa, para ti, para tu niño hermoso. Ángela dice, Ale, manda un zapito para tu novio Oscar Daniel y pasa la foto de Oscar Changuito y pon a Tita la Gatita. Oye, hermosa, ayer me mandaste un tuit en la tarde, ¿verdad? Que no tenías internet, algo así. No sabes, te extrañé. O sea, no ver un tuit tuyo es así como que algo muy fuerte para mí, un shock, así como que, ¡ay, ¿dónde está? Yo me enamoro mucho de todos ustedes, ¿eh? O sea, soy de que bien intensa, o sea, de que no me escriben o algo y yo, porque soy intensa. Hola, ¿le podrías poner la canción de Ariel Camacho? Hablemos, por favor, y mándale saludos a mi mamá y para mis hermanos de parte de Tania. Un besito para ti, hermosa. Ale, aquí andamos Mateo y yo viéndote de nuevo. Ya te extrañábamos mucho, pero no te olvidamos. Te queremos, princes. Oye, Brenda, y ahora, que si tú ya no ves a Auch, o sí lo ves, no sé, porque casi no me escribes últimamente, me imagino que estás en la escuela. ¿Quién pone a Mateo ver a Auch? Es mi pregunta. Digo, Mateo no tiene la culpa, ¿verdad, Mateo? Diles, pónganme a mí a ver a Auch. ¿Cómo no, chiquito? Ok, Michelle, un saludo para ti. Un besito para ti, Michelle. ¿Qué más? A ver, déjenme ver. Mándame saludos por la canción de Hash. Lo aprendí de ti de parte de Elizabeth. Ale, buen día de parte de José. Dice, Ale, te ves bien bonita, tus zapatos. Mándale saludos a la familia Hernández Ríos. Ismael, cuando quieras. Mira, está en medio. Fíjate que nunca me pongo estos zapatos y no saben. Yo no sé por qué no me los pongo si están súper a gusto. O sea, los traigo y siento que ando descalzos. Hasta a pesar de que tienen un chorro de tacón, no se siente. Están bien a gusto. Y les voy a decir algo bien chistoso de estos zapatos. Yo los pedí, hagan de cuenta, por internet. Y lo me dice la chava, no, es que los zapatos aquí los hacemos. O sea, ellos mismos los fabrican y tú les dices cómo quieres el diseño. O sea, súper padre. Y yo los quise así. Esa fue la historia de mis zapatos. Van a decir, ¿y a mí qué, Ale? No sé, se los quise platicar. Ok, dice, Ale, buen día, hermoso. Mándale besitos a mi hermanito Jesús y José que te están viendo. Besitos, dice, Ale, buen día. Yo voto por Gerardo Ortiz. Saludos para mi mamá y para mi papá. Y quiere la canción de Tita la Gatita. ¡Uy, qué buena onda! Dice, Ale, buenos días. Pon la canción de Natalia Jiménez que la pusimos ayer. ¿No la viste, Mari? Dice, Ale, mándale saludos a mi cuñada Salma y a mi sobrina Keila, que siempre ven tu programa. Se te quiere, Ale, yo las quiero más. Naide, eres una hermosa. Ale, qué bonita te ves. Yo voto por Gerardo Ortiz y mándale saludos a mi prima Vianey Nava, que te quiere mucho. Oye, Kimberly, todos han votado por Gerardo Ortiz.
Maluma no lleva ni un voto, ¿qué onda, chicas? Ale, mi hermanito está feliz porque le dijiste que ya eres su novia y está salte y salte, lo como, mi vida, eres un hermoso. Bueno, ya leí los primeros, todos los saludos en Twitter, ahorita me voy a ir a Facebook, pero nos vamos al siguiente videito, ¿les parece? Sí, de una vez, ¿no? ¿O qué dicen ustedes? Bueno, tenemos la petición. El día de hoy les voy a presentar a Ale la Cubana. La semana pasada fue su presentación y esta semana ya está en acción. Esto lo pueden hacer suyo. Ustedes mándenme a quién quieren su dedicatoria, pero les recuerdo que hay un orden y pues hay muchos pedidos de canciones, entonces yo les voy a ir avisando cuándo va saliendo su pedido. Quiero que chequen esta nueva sección, espero que les guste. La primera petición de Ale, la Cubana, vamos a verla. Hola, yo soy A. La fotografía, el tema que quieras dedicar y el mensaje que quieras mandar. Puede ser anónimo o puedes decir tu nombre como tú lo quieras. Pero recuerda que esos son los requisitos. Mandar la foto a la persona que dedicas, la canción y el mensaje. Puede ser a tu mamá, tu novia, tu esposa, tu ex, a quien tú quieras. El chiste es que seas parte de esto. Y recuerden que todos los miércoles estarán saliendo las peticiones, ¿verdad? Por ahí ya tenemos la del siguiente miércoles, pero para los siguientes miércoles puede ser tu caso. Así es que envíalo, por favor. Y bueno, señores, llegó el momento de entrar al consultorio del amor. Y es que hoy tenemos 4 casos. Vamos a ver cuáles son. El caso número 1. Cosas. O sea, yo no entiendo esa desconfianza. Digo, si es tu pareja, es tu marido, ¿cómo se pone a decirte ese hijo no es mío? Por mucho que se cuide una persona, cualquier persona se le puede chispotear, algo puede pasar, porque no es 100% seguro, todos esos métodos anticonceptivos no son 100% seguros y a cualquiera le puede pasar. La verdad, se me hace una falta de respeto de tu marido que te esté diciendo esas cosas. Tú no puedes permitir que tenga esas dudas hacia ti, pero bueno, ya las tiene. ¿Y qué pues? ¿Qué haría yo en tu caso? Mira, yo en tu caso, no, es que si te digo yo qué haría, no quiero que luego vayas a hacer algo porque yo te lo estoy diciendo. O sea, es muy fuerte dar un consejo de este tipo porque la verdad yo no quiero hacer algo que luego de repente me arrepienta de habértelo dicho. Pero bueno, yo te voy a decir cómo actuaría yo y te voy a decir el consejo que yo te doy a ti. El consejo que yo te doy a ti es de que primeramente te tranquilices y no te sientas desesperada, porque si tu conciencia está tranquila, es decir, tú estás segura obviamente que es de tu marido, porque en ningún momento le has sido infiel, en ningún momento en el mensaje me dijiste que le has sido infiel, entonces tú no tienes por qué someterte a pruebas. ¿Por qué? Porque tú no estás haciendo nada malo, o sea, esa desconfianza es terrible para tu persona, entonces tú tienes que decirle, a ver, si no confías en mí, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Por qué me dices esas cosas? ¿Por qué me humillas de esa manera? O sea, tú tienes que hablar con él y hacerle ver que tú eres la ofendida, no él. Porque te está como que, ay no, es que no es mío y se está haciendo el ofendido y hasta no te va a hablar. O sea, no, tú no te sientes culpable de algo que lo hicieron los dos. Y ese bebé es de los dos y los dos tienen que sacar adelante. O sea, llevas 4 años de matrimonio y que te diga eso a esas alturas no se vale. Habla con él y pone las cartas sobre la mesa y que vea que no puede estarte diciendo esas cosas, que la verdad se me hace hasta de poco hombre que te diga eso. Sinceramente me da mucho coraje que te diga eso. Ahora, pensando en qué haría yo, a mí si llegara mi marido y me dijera eso, le digo, mira, pero pues sí. O sea, no le aguantaría una humillación de esa manera. Y punto número 2, le haría la prueba y se le enseñaría en la carota y se la aventaba para que se le quite. Eso haría yo, la verdad es que me da mucho coraje que haya esos hombres, de verdad. Vamos con el caso número 2, por favor, chicos, de verdad. En toda presionada siempre. Yo así estaba presionada. Pero como yo soy una persona que le vale todo, entonces pues yo no me valía, ¿verdad? Pero sí te sientes presionada, la verdad, hasta cierto punto. Vámonos con el caso número 3. El caso número 3. Ay, que digas, ay, me choca porque se mete en mi vida. O sea, para empezar tienes que respetar a tu mami, chiquita, hermosa, preciosa, con todo mi cariño te lo estoy diciendo. Así como yo siempre les digo, chavos, y que vean a su mamá como amigas, claro, como amigas y todo, pero debe de haber un respeto, porque aunque sea tu mejor amiga, es tu madre, es la persona que trajo al mundo, y ella no es que sea metiche, ella se mete porque le importas. El día que tu mamá se deje de preocupar por ti, el día que tu mamá no te diga nada, ese día preocúpate. Porque eso quiere decir que no te hacen caso. Pero ¿cuántas jovencitas no quisieran que sus mamás se preocuparan, de repente la regañaran, les llamara la atención? Eso es amor, hermosa, que quieren lo mejor para ti. Entonces tienes que empezar a respetar a tu madre, chiquita. Y por favor,
lee el mensaje que te mandé en Facebook. Tu caso me lo mandaste por inbox y te dije hay unas cositas que no te las voy a decir al aire, hermosa, pero ya te las dije por inbox. Espero que la leas y me hagas caso, hermosa. Ojalá que sí. Vámonos con el siguiente caso. El último del día. Y el caso número 4 dice... ¿No hay 4? No hay 4. Ok, ya fueron todos los casos. Nada más que me pusieron algo y está al revés y no entiendo qué digan las letras. Ok, muy bien. Fíjense bien, chicos. Vámonos al siguiente video y vamos a ver a Romeo Santos. ¡Oh, oh, oh! Y en un momento más tendremos tuiteros del día, la primera ronda, así es que no se la pierdan. Esto todavía le falta mucho para que se acabe. ¡Vámonos! ¡Échale, papi! Regreso y tengo que decirles que gracias a todos los que están votando, de verdad, Maluma ya se fue para arriba. Recuerden votar en duelo de videos, ya sea Gerardo Ortiz o Maluma, van, híjole, por no decir casi empatados. Tienen que hacer el desempate ustedes, ustedes son los que tienen la última historia. Oh, los que deciden. Dice, le mándale saludos para mi suegris, Mayuela, que la van a operar el viernes, mándale sus mejores deseos y ponle tus oraciones y que todo salga bien. Angie, vas a ver que tu suegra, gracias a Dios, va a estar todo bien, pero claro que sí la vamos a tener en nuestras oraciones. Así también les pido que todos unamos en oraciones a mi primo Chuy, fíjense, a la esposa de mi prima lo van a intervenir también. Está muy grave, está muy malito y bueno, pues deseamos que se recupere pronto, que está por allá en Aguascalientes. Un beso para él y para mi prima y para todos. Ale, por favor, pon el video de She, llegar hasta el final, o Revolución Hip Hop, o de MC Doedo, tu tonto. Sí, bueno, dice, nunca me pierdo tu programa y siempre así de bella. Muchísimas gracias, Ernesto. Me gustaría que me mandaras links de los videos para saber cuáles son exactamente, hermoso, porque a veces me mandan canciones y no hay videos de esas canciones, no existen todavía videos. Ale, ¿puedes poner a La Adictiva Después de Ti Quién? O la de Julián Álvarez, El Amor de Su Vida. Saludos para mi hijo Luis Ángel, que le gusta a Tita la Gatita, que lo amo muchísimo y es lo mejor que me ha pasado y quiero besos, hermosa. ¡Ay! Los adoro, muchísimas gracias por sus comentarios y les recuerdo que Tita la Gatita ahorita está en proceso, en grabaciones de su siguiente video, su segundo sencillo, señores, espérenlo muy pronto, está quedando bien padre la cosa. Hola Ale, siempre bonita, yo voto por Maluma, pon el video de Amores de CD9 y diles a las coders que voten en la página de la Feria de Torreón para que venga CD9 a la feria. Saludos a Fernanda y Santos y a Fer García, te quiero mucho, tu fan, mañana sale la foto hermosa, claro que sí. Por cierto, quiero decirles, les quiero preguntar, ¿quién les gustaría que fuera el galán del video de Tita la Gatita? ¿Quién les gustaría ver que fuera el galán? Manden sus comentarios y díganme, me gustaría que fuera tal persona, tal artista, o así alguien que se les ocurra que les gustaría que fuera el galán del video. Díganme, por favor, un saludito. Ale, mándale saludos a la familia Castañeda Magallanes y pon la canción de Hablando en Serio de La Arrolladora para mi prima María Elena Contreras y saludos para mi abuelita Margarita Magallanes Nava. Oigan, tengo así de saludos, pero vámonos a los tuiteros. Tuiteros del día, primera ronda. Venga, tuiteando. Siguiente rola, tengo que mandar unos saluditos aquí porque luego se me pasa la onda. Dice saludos a Misa y para el Misa y el esposo Gerardo de Diana. No, saludos a Misael, se llama el hijo. Ya entendí. Saludos a Misael, al esposo Gerardo y a Diana, que ayer nos tomamos una foto. Anda, me caíste tan bien, amiga Diana. Eres una belleza andando, hermosa. Gracias. Y a la niña que me topé ayer también con su mamá hermosa. Mañana va a salir tu video. Saludo para que no te lo pierdas. Por lo pronto vamos a ver a Sasha, Ben y Eric. Y regresamos con el estreno de Racha la Cucaracha. No se lo pierdan. Déjame hago esto para atrás. Oye, bien fuera mi sobrinita llega a mi casa y luego le digo, me dice, ¡Ale! Me regalas de tu nieve de chocolate. Y yo, ay, qué inocente, una nieve de chocolate. Pensé que era una nieve de chocolate. Ok, no, está bien, mal chiste. Ok, tenemos saluditos, dice, le mándale saludos a mi tío Juan, a mis hermanas. Dales ánimos a mi tío, que se recupere pronto, estás bien guapa. Muchísimas gracias, Araí. A ver, tío, ¿qué es lo que me lo tiene chicopalado? A ver, ¿qué problema puedes tener que no se pueda solucionar con fe? Con ánimo y con inteligencia, cualquier cosa la vas a superar. Ah, para eso tienes a tus amigos, me incluyo. Para eso tienes a tu familia. Empápate de ellos, empápate de amor, no te dejes caer.
Ok. Ale, vamos al cine hoy, hermosa, a ver a los Minions. Oigan, me han dicho que está buenísima la película de las Minions. ¿Ya la vieron ustedes? ¿Ya la vieron o no? Me la han recomendado, estaría increíble. Oigan, estaría padre que un día fuéramos todos al cine, ¿no nos gustaría? Todos así los que vean el programa así, de que me digan, ay, dale, soy fan y no sé qué. Que nos quedáramos de ver todos ahí en el cine. Les díganme si les late la idea y que fueran todos los que quieran y nos vemos en la puerta. Estaría súper chido. Imagínense, voy a pedirle comisión al del cine. Regálame las palomas y te traigo raza. Ay, sí. No, pero estaría padrísimo hacer como que una convivencia. Obviamente que cada quien paga su entrada. Porque imagínense, si me pongo a picharles a todos, pues no voy a completar, o que ustedes me la pichen tampoco. Cada quien pague su entrada. Estaría bien. Díganme si les parece la idea. Ok, saludos a la familia Rodríguez Palacios de la Torre de Palacios, de parte de Rosario de la Torre. Yo no sé si lo dije bien, Torre de Rosario, Torre de las Torres, de esto, del otro, pero ahí está el saludito, hermosa. Ale, mándales saludos y unos besitos y diles que te pongan tus sillones. Es que me preguntan que dónde están mis sillones. No me había dado cuenta que no tenía mis sillones. ¡Ey! ¿Dónde están mis sillones, muchachos? Me los empeñaron, ¿verdad? Se los llevó Racha la cucaracha. A mí se me hace que sí, oigan. Dice Ale, muchas gracias, de verdad te quiero. No tienes nada que agradecer, Roxana. Ale, mándale felicitaciones a mi tía Sandra, que cumple 15 años de casada. Porfis, muchas felicidades, amiga. Ale, mándale saludos a mi hermanillo que se levanta a ver tu programa y me dice que le mande sus saludos. Saludos a mis hermanos y a mis papás. Pero no dice de par cómo se llama tu hermano, Paloma, pero pues ahí está el saludito. Ale, compláceme con el video del amor más grande del planeta, de Fiebre Loca, y saludos para la panzona. Ay, ¿cómo le dices así? Pero bueno, yo creo que le dices de cariño, ¿verdad? Y saludos para ti. Saludos para Laura Gallegos, de parte de Rubio Orona. Ale, saludos y mándale saludos a Seleni Arellano, que te quiere demasiado, pero tú dices que no te quiere. ¡No me quiere! Bueno, sí, poquito. Yo la quiero más. Ale, saludos por la canción de Maníaco. Please, mañana les voy a programar a Maníaco porque me lo están pidiendo bastante. O igual y al ratito. Saludos a la familia Palacios Rodríguez y a la familia Torres Palacios. Ale, ponme el video de Río Roma, mi persona favorita. Bueno, hoy salió otra canción, pero sí. Ale, voto por Maluma. Saludos a Pamela Machado. Yo voto por Maluma, de parte de Rosario. Ale, saludos a mi amiga Brenda. Muchos saludos me están llegando, pero sí. Wow, muchos, muchos. Y miren, pues es que aquí yo tengo programado que viene la segunda ronda de tuiteros del día. ¡Venga, pollo! Pero con la divina. Te quieren quitar tu lugar, pollo. Te quieren desbancar. Te quieren desbancar, Racha la cucaracha. Dile algo. Mira, Racha la cucaracha. ¡Ey! Grosero, pollo. No le digas eso a Racha la cucaracha. Para todos hay lugar. Y báilale, pollo. En el asador. Oye, pollo. Vamos a ver los tuiteros, ¿te parece? Vamos a verlos. Segunda ronda de tuiteros del día. ¡Venga, échalos! Puse una publicación en Twitter y puse, ¿quién les gustaría que fuera el nuevo galán del video de Tita la Gatita? Y bueno, me están diciendo todos los amigos que en Sky ya nos despedimos y nos vamos a despedir con Racha la Cucaracha, su debut. ¡Vamos!